Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Ya un momento, damos inicio. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar? ¿Se escucha? Muy bien. Y se escucha. Gracias, gracias. Hoy andamos de día live, ¿verdad? Todos andamos con camisa polo, nos toca el viernes. De una u otra forma hay que bajar las revoluciones. Vamos a continuar con nuestro curso de Excel básico para poder ir avanzando y poder ir considerando las diferentes temáticas que vamos a trabajar. Pero antes de avanzar, vamos a pasar lista para que podamos llevar el control de la asistencia. Les pediría de favor que al momento de mencionar su nombre, me puedan mencionar presente por medio del micrófono, ya que solo tengo un monitor por el momento y se me dificulta un poco poder estar viendo la cámara si no tengo compartido el archivo. Voy a hacer todo lo posible para que pueda tener los dos documentos abiertos. Pero les agradecería mucho si me mencionan su presencia por medio de, como les digo, por medio del micrófono. Solo déjenme ubicar el archivo. Muy bien. Donny Heradio Rodríguez. Donny. El audio. Amy Lisette Barrios. Presente.
Gracias. Imer Oswaldo Escobar. Presente. Gracias. Isis Guadalupe Mejía Rivas. Isis, Isis. Isis. No, no está. No está hoy, ¿verdad? Vamos con José Ángel Barahona. Presente. Presente. Vamos con Lenda Mabel Cazún. Lenda no la conozco, miren. Tiene Glenda. Cuando me la encuentre en la calle no voy a saber quién es porque no puso la cámara. Luz Estela Portillo. Presente. Gracias. Marta Florencia Carías. Marta Carías, acá está. Marvin Alexander Granadeño. Presente. Muy bien. Contigo no habíamos tenido el gusto, ¿verdad? Nelson Enríquez. Nelson Enrique. Ya lo vi, don Nelson. Rolando Alvarino Flores. Presente. Muy bien, don Alvarino. Rosana Elizabeth Vargas. Rose, Rose. Ahí está. Ya la encontré. Ruth Esther Vázquez. Presente. Ok, gracias. Tatiana Saraí Pedrosa. Tati, ¿cómo vamos, Tati? ¿Lograste ver el video, Tati? No, no lo pude ver. Sí, sinceramente no lo pude ver, pero hoy sí lo voy a ver. Voy a estar atento a cualquier ayuda que necesites. Gracias, gracias. Teresa. Teresita, ya la encontré. Wendy Joana. Wendy Joana. Y por último, pero no menos importante, Jessica Claribel. Bartola. Perfecto. Gracias, hoy sí ya estamos completos. Lenda, ¿tienes una pregunta o estabas levantando la asistencia? Muy bien. Lenda, Wendy y Roxana, por lo menos vayan a acercarse ahí a don Alvarino, a Luz, a Jessica, para conocerlo, ¿verdad? Que ya vamos por la tercera sesión y no tenemos conocimiento. Ahí, ¿quién tengo ahí saludando? Ok, gracias. Ah, ok, ya las conozco. Muy bien, vamos a compartir. Les he compartido un archivo donde me gustaría que lo descarguen y lo tengan listo. No sé si lo lograron descargar. Sí. Sí. Perfecto. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Vamos a ver cómo trabajamos esta modalidad porque yo les preparé un video para que tengan mayor detalle, les sirva de soporte, lo puedan ver las veces que quieran. Y podamos trabajarlo, pero no sé cómo están con el tema YouTube, si no, sencillamente, pues yo lo puedo proyectar o de preferencia lo podemos ver con, lo voy a subir al grupo y lo podemos ver desde el celular. Recuérdense que aquí la herramienta del celular se vuelve algo importante. Hagamos una retroalimentación.
No sé qué recuerdan de la clase el día de ayer. ¿Quién me ayuda a recordar qué es lo que estuvimos trabajando? ¿Qué es lo más destacado del día de ayer? ¿Quién se recuerda? ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? Vimos lo del encabezado, el pie de página, una celda, también lo del conjunto de celdas, ¿cómo se llama? Adyacentes. Ok, muy bien, muchas gracias Jessica por la retroalimentación. Estuvimos viendo la parte de tratar de que cuando nosotros creamos una tabla, aparte de que es funcional para efectos de poderla trabajar con la información que vamos a colocar, siempre tratemos de crear las tablas con el fin de que podamos tener la configuración de la impresión para que nos pueda caber de preferencia en una sola hoja. Y si no es así, pues yo les mostraba las alternativas para que ustedes puedan ordenar su tabla o ordenar su información para que puedan presentarla o imprimirla de manera presentable. Solo quiero pedirles de favor, espero no faltarles al respeto, de que podamos mantener en mute los micrófonos, al menos que estemos participando, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito más con esto y vamos a conocer un poco más. En esta tabla que yo les he colocado acá, la dinámica que vamos a trabajar es de que ustedes las puedan crear y con la información que vamos a ver en el video, puedan ustedes reproducir esa tabla y practicarla. Vamos a reforzar con algunas herramientas para poder que ustedes vayan conociendo un poco más. Y creo que algo que ustedes deben de aprender, ¿quién me ayuda con los micrófonos? Tengo un micrófono abierto. Tengo un micrófono abierto. No lo logro identificar. Ángel lo tiene abierto. Ángel. Angelito, ¿nos ayuda con el micrófono? José Ángel, correcto. Ok. Cuando quieran participar, pues con todo gusto lo pueden hacer, ¿verdad? Pues les decía que vamos a manejar la información con la parte del teclado. Si ustedes notan, tengan abierto este archivo. Ahorita lo que necesito es que se enfoquen y yo les voy a dar el tiempo para que lo puedan practicar. Lo primero, pues, es cuando nosotros queremos seleccionar, ya sea para poder tomar datos o poder tomar, cubrir un rango de celdas. ¿Se acuerdan de que esta era una celda, la combinación de una columna con una fila? Y la selección de varias celdas era un rango. Por ejemplo, acá yo tengo seleccionado la celda F9 hasta la K13. Muchas veces esa información nos va a servir para cuando estemos creando fórmulas. Entonces, una de las situaciones que nos ayuda mucho a trabajar es el tema de manejarnos por medio del teclado. Y por ejemplo, si yo doy clic acá, obsérvenme ahorita, le voy a dar el tiempo y sin soltarlo, yo me barro hacia la derecha y luego hacia abajo yo estoy seleccionando una celda. Pero acá, por posicionarme en la celda F9, no puedo seleccionar todas las que se encuentran a este lado. Entonces, el posicionamiento, este me sirve como pivote, ya sea para moverme a la izquierda o moverme hacia la derecha. Otra forma de hacerlo es de la siguiente manera. Yo le doy clic en el inicio de la celda donde yo voy a comenzar a seleccionar, le doy clic acá y yo quisiera seleccionar hasta la celda K13. Teniendo presionada la tecla Shift del teclado y con los cursores del teclado, yo puedo barrerme del pivote hacia la derecha y luego hacia abajo o del pivote hacia la izquierda, hacia abajo. Por ejemplo, voy a abrir el teclado de pantalla y les voy a hacer una mejor demostración para que lo puedan ver. Acá tengo el teclado de la pantalla. Y con eso nos vamos a poder desplazar de manera más rápida. Entonces,
Yo selecciono, presiono Shift, me barro hacia la derecha, acá tengo el teclado, logran ver el teclado. Entonces, acá la tecla mayúscula es la tecla Shift. Yo le doy clic y me voy a posicionar primero acá. Le doy clic y con las cursores, ¿ven? Yo me puedo barrer hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Yo acá no me puedo, o sea, como este es mi pivote, yo no me puedo barrer hacia la izquierda. O sea, una vez yo me comience a barrer hacia la derecha, ya no puedo regresar a la izquierda. Entonces, tengo que tener claro por dónde voy a agarrar el pivote. Si yo agarro el pivote desde acá, ahí sí me puedo seleccionar toda la tabla, teniendo presionado Shift, y luego teniendo ubicándome con los cursores ya sea a la derecha, o hacia abajo, o hacia arriba. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esta parte? No se ve el teclado, pero ha quedado claro cómo vamos barriendo. No se ve el teclado. Ok, pero ha quedado claro cómo nos barremos. Tengan presionado la tecla Shift. Creo que el programa no lo capta, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Vamos a ver, lo voy a compartir nuevamente. Y voy a compartir el... ¿Ahora logran ver el teclado? Hoy sí se puede ver, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, lo que les decía es lo siguiente, yo tomo una celda de pivote, tengo presionada la tecla Shift, y una vez presionada la tecla Shift, yo me puedo mover con los cursores, miren, y acá estoy seleccionando solamente con el teclado, no lo estoy moviendo con el mouse, sino solamente con el teclado. Si yo tengo de pivote esta fila que está acá, al moverme a la izquierda, o al moverme a la derecha. Si yo quisiera seleccionar toda la tabla, me pongo el pivote acá y con el teclado lo voy moviendo. ¿Sí? ¿Me he explicado? Perfecto. Practiquen unos segundos ahorita con la tabla que les he mandado con el cuidado de no borrar información. Les voy a dar 10 segundos para que lo practiquen. Sí, vayan poniéndome el pulgar cuando hayan terminado la práctica. Muy bien, ya tenemos a Don Imer, a Donny. Perfecto. Amy Barrio. Tati, ¿cómo vas, Tati? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Otra función que podemos ocupar con el teclado es cuando contamos con varias hojas. Voy a agregar acá otras hojas más para que se pueda ver. Y yo me quiero desplazar por medio del teclado en las diferentes hojas que tengo para este libro. Entonces, por ejemplo, yo presiono la tecla Control y con el avance de página o el retroceso de página yo puedo navegar en las diferentes hojas. Vean, tengo presionado Control y vean, me puedo mover, ya se cambió a esta hoja. Aquí se cambió a la hoja 1 y acá se cambió a la hoja 2. Igual puedo regresar y ya puedo trabajar. ¿Lograron verlo? ¿Ruth? ¿No lo viste? Muy bien, repito. Si yo quiero navegar en estas hojas, ¿verdad? En vez de darle clic con el mouse, yo quiero navegar en las hojas que tengo acá creadas, que tengo 4 hojas, y lo quiero hacer con el teclado, yo tengo presionado la tecla Control, logran ver que he presionado la letra Control, identifico el RepEx o el AvegePex, que para ser avanzar o retroceder, identifíquelo en el teclado, y con el avance yo me muevo entre hoja y hoja, y con el retroceso me muevo digámoslo como dice la palabra, redundancia, retrocedo entre la hoja. ¿Hoy sí lo pudiste ver? Muy bien. Voy a copiar esta tabla y me la voy a llevar para acá, la voy a pegar y la voy a reproducir
las filas varias veces, solo para que lo puedan ver. Selecciono, copio. Sí, acá la forma de navegar, teniendo presionado Shift, teniendo presionado la tecla Shift, aquí tengo una tabla donde he creado varios registros, ¿verdad? He creado varias filas. Para poderme desplazar de manera más rápida por la tabla, yo presiono la tecla Shift, la tengo presionada y con inicio o fin me puedo desplazar entre el documento de arriba o hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy acá, en esta fila de acá, presiono Shift y le doy la tecla fin. Al darle fin, permítanme, le doy clic acá, tengo la tecla Shift y al darle fin, se desplaza entre fila o selecciona toda la tabla de una sola vez. También con la tecla Control, vamos a ver, permítame que este teclado se puede, teniendo presionada la tecla mayúscula, con la tecla fin o inicio, yo puedo cubrir toda la tabla. Acá está cubriendo todo el rango de la tabla. Practiquemos eso ahorita, por favor. Teniendo presionada la tecla mayúscula y con inicio y fin. Presionémonos en una celda. ¿Lograron practicarlo? Y por último, si yo le doy clic acá y tengo presionado la tecla Control y la tecla mayúscula, por ejemplo, los dos presionados a la misma vez, y me muevo con los cursores, él con un solo movimiento me ha seleccionado la fila que yo estoy tratando de seleccionar o el rango que yo quiero tomar. O sea, por ejemplo, yo me posiciono acá, presiono Control y mayúscula, y le doy un clic o un toque al cursivo hacia abajo, o sea, acá. Y él selecciona toda la columna con un solo clic. O sea, no va bajando uno por uno. O sea, no va haciendo esto. Miren, no se va barriendo así. Aquí tengo presionado, solo tengo presionado Shift. Y aquí voy celda por celda. Aquí voy celda por celda. Pero si yo tengo presionado Control y mayúscula y le doy un clic al cursivo hacia abajo, él selecciona toda la columna, y si le doy a la izquierda, él selecciona toda la tabla, según el pivote como lo he hecho. ¿Me logré explicar con esto? Tati, ¿lo lograste ver? Sí. Muy bien. ¿Cómo estamos el resto, Amy, Ruth? ¿Lo lograste ver? Imer. Muy bien, voy a cerrar el teclado y la otra parte que tenemos es la siguiente. Nosotros al darle clic derecho tenemos diferentes funciones. Por ejemplo, acá yo puedo insertar un comentario, ¿sí? Puedo insertar un comentario al darle clic y puedo ponerle este monto se le debe de registrar en el Ministerio de Hacienda. Y le doy Enter. Acá yo lo que he hecho es colocar un comentario, darle clic derecho y le doy comentario. Y lo puedo visualizar una vez yo me acerque a la celda. Dándole clic derecho puedo modificar o puedo eliminar. ¿Lograron ver el comentario? Por favor, practíquenlo para poderlo trabajar. Practiquen el comentario.
y me van poniendo el pulgar arriba cuando lo hayan logrado colocar el comentario, algún comentario cualquiera que puedan ponerle en alguna celda. ¿Lo lograron ver? Sí. Muy bien. Bueno, con esto creo que tendríamos ya como un ambiente con el trabajo. Lo que vamos a hacer ahora con esta hoja que les he mandado, es comenzar a trabajar esta tabla, a reproducirla, de manera de poderla construir. Yo les voy a mandar el link del video, pero también se lo voy a desarrollar para que les quede más claro. Por ejemplo, yo tengo esta tabla, actualmente es como que fuera una tabla de texto nada más, porque si ustedes notan, solo he digitado números, he digitado valores, he digitado montos, no he ocupado ningún tipo de fórmula, ni suma, ni una ecuación que multiplique una celda con otra celda, sino que sencillamente una celda. Cuando ustedes crean una tabla, ustedes, en este caso, como están siguiendo un modelo que ya existe, ustedes saben cuántas columnas y cuántas filas tiene esta tabla. Por ejemplo, esta tabla tiene 10 columnas y tiene 6 filas. Pero cuando ustedes crean una tabla de cero, ustedes tienen que tener en la mente la cantidad de columnas o filas que van a crear. Entonces el ejercicio me dice, mire, reproduzca esta tabla de tal manera que le quede exactamente igual o parecido. Es decir, que tanto los textos, tanto los montos, los colores de las columnas, queden exactamente igual. Entonces lo que yo hago es, primero, dándole clic con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, lo voy a hacer con el teclado. Me posiciono en el pivote, ¿verdad? El pivote va a ser la celda B19. Y luego, teniendo presionado Shift, me barro con el cursor hacia la derecha y selecciono hasta la columna K, que es, ahí estoy cubriendo 10 columnas. Luego me posiciono 6 filas hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le coloco, me voy al menú inicio, al menú fuente, aquí he seleccionado el rango de la tabla que voy a crear y le doy todos los bordes. Acá ya creé como la araña de la tabla y ya puedo comenzar a trabajar a llenar los campos. Si yo quiero quitar el color verde porque lo quiero manejar como aparece el modelo ahí, ¿verdad? Que es blanco, selecciono nuevamente el rango y comienzo a me voy al menú inicio, submenú fuente, y me voy a esta cubetita que se llama color de relleno y le pongo color blanco. Aquí ya la dejé, como que le he quitado el color de fondo del área de trabajo de esta hoja de Excel. ¿Se logró ver esta parte? Muy bien, creen esa tablita hasta ahorita con el ejercicio que les he mandado, vayan creándola. Y me confirman. Vayan creándola y cuando la tengan me van subiendo el pulgar. Muy bien, ya don Nelson. Tati, ¿cómo vas? ¿Quién más ya lo logró hacer la tablita, don Donny? ¿Donny? Ahorita lo sé. Ok. Ahorita no se preocupe, ahorita no vamos a ocupar fórmulas, solamente vamos a digitar la información que tenemos. Muy bien. Necesito más retroalimentación de lo que ya terminaron la tablita. Imer. Wendy, ¿cómo vas? Ya estuvo. Ya estuvo, muy bien. Uno más que me retroalimente. ¿Quién más ya terminó? Ya estuvo. Ok, Lenda. Tati, me aflige, ¿ya estamos bien? Sí, ya. Ok, muy bien. Vale, vamos a reproducir. No se aflija tanto. Vaya, no me aflija tanto.
ni muy dulce ni muy amargo, ¿verdad? Entonces, vamos a reproducir la información, ¿verdad? Aquí digito el número, que esto me sirve a mí cuando yo, esta información, esta columna que está acá, me sirve a mí cuando yo estoy, cuando yo imprimo este documento. Porque al momento de imprimir se pierden estos controles, ¿verdad? Entonces, esto sirve como control de decirle a alguien, mira, revisa la fila 3 y revisa los valores de horas extras que se le están pagando al montacarguista número 1, ubícate en la fila 3. Entonces, sirve como referencia. Digito el 1, 2, 3, 4. Luego pongo el nombre, puesto funcional, pongo nombres, salario, acá digito costo de horas extras diurnas por 2. Y en este caso, si ustedes notan, no me cabe dentro de la celda. ¿Qué hago para que me pueda caber dentro de la celda? Esto es lo mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me indica qué es lo que puedo hacer? Ajustar. Aumentar las celdas. Puedo, lo que dicen por acá, aumentar las celdas, pero recuérdense que tenemos que ir pensando que esto lo voy a imprimir. Entonces, entre más lo largo, menos me va a caber. Entonces, lo que formato me dijeron, de celda, nos vamos. Formato de celda, perfecto. Me voy a formato o sencillamente me voy aquí. Miren, ¿logran ver la herramienta? ¿Ajustar texto? Y vean, ya lo logré acomodar en el ancho de la columna. Estoy ganando espacio para que pueda caber dentro de una hoja. Como esta información es similar, sencillamente le doy control C con el teclado, ¿verdad? Control C o le doy copiar y luego le doy pegar. Aquí vamos a aprender los diferentes tipos de pegado. Miren, si yo le doy, voy a borrar este dato. Si yo le doy copiar y acá en el icono de pegar, yo le doy a la pestañita que está acá, se fijan que logran salir esta información que está acá. ¿La logran ver? Si yo le doy pegado 1, 2, 3, él solamente va a pegar el texto de la información que yo estoy duplicando. Por ejemplo, va a pegar este, le doy control C o le doy copiar, me ubico en la celda que lo voy a pegar y le doy 1, 2, 3. Solo ha pegado el texto. Voy a ocupar la otra celda para el ejemplo. Si yo le doy copiar acá y le doy solamente pegar, digamos, le doy pegar acá, vean qué es lo que sucede. Él copia el texto y copia los atributos de donde yo jalé la información. Acá, copiamos esta de la celda G8 y la copió exactamente con sus atributos, con el color, con la negrita, ajustada a texto, superior y la parte centrada. Pero si yo hago lo siguiente, le doy copiar y le doy 1, 2, 3, perdón, acá, le doy copiar, le doy clic a donde lo voy a pegar y le doy 1, 2, 3. Vean, él pegó solamente el texto, pero no tiene las mismas propiedades o los atributos que la celda de acá. Es decir, no tiene ni el color, no tiene ni la negrita, no tiene el ajustar texto, no tiene el centrado, no tiene el alineado y me toca hacerlo de manera manual. ¿Sí? ¿Se logró ver la diferencia entre el pegar normal y el pegar 1, 2, 3? ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Muy bien, voy a continuar con el llenado y luego les doy el espacio para que lo puedan seguir. Voy a darle control Z. Entonces vienen, como es similar la información, ¿verdad? En vez de costos diurnas, le pongo nocturnas y le pongo por 2.5. Luego digo total de horas extras. Vean lo que voy a hacer acá. Acá tengo esta celda que está acá. ¿Qué propiedades tiene esta celda? La voy a poner centrado, alineado, cabal en el centro de la celda. Y le voy a poner negrita. Tiene negrita, tiene alineado en el centro, alineado superior y tiene ajustar texto. Pónganme atención, ya les doy el tiempo para que practique. Como si yo copio y pego, lo que me va a copiar es el texto de acá, pero yo ya tengo un texto digitado, solo quiero que le copie las propiedades o los atributos que tiene esta celda, le quiero copiar los atributos a esta celda. Entonces lo que hago es, me posiciono en la celda G19 y le doy copiar formato.
Al darle a copiar formato y a darle clic sobre la celda en la cual yo quiero que se transforme, que copie los atributos, le doy clic y ya reprodujo los atributos, aunque tenga diferente texto. Reprodujo un ajustar texto, lineado superior, centro y negrito. Es decir, aquí yo estoy ahorrando ¿cuántos clics? 1, 2, 3, 4 clics con 2. ¿Se logró ver esa diferencia? ¿Sí? ¿Lo lograron ver? ¿Jessica? ¿Teresa? ¿Marvin? Sí. Muy bien. José Ángel, Wendy. ¿Me van siguiendo? ¿Donnie? Sigo trabajando. ¿Puede repetir, por favor? ¿Quién me está pidiendo reprints? Tatiana. Vaya. Yo les decía, miren, les voy a dar control Z, ¿verdad? Yo digito, yo les hablaba, si yo quisiera copiar esto exactamente entre tanto el texto como su atributo, solo le daba copiar, control C, le daba clic acá y me iba a pegar, un pegar normal. Aquí ha copiado exactamente el texto y ha copiado exactamente los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Está ajustado texto, tiene un alineado superior, un centrado y una negrita. Ok, pero en este caso es distinto, ¿verdad? Yo digito un texto total de horas extras. El texto es distinto al que aparece acá, pero tiene un atributo que es ajustar texto, alineado superior, tiene centrado y negrita. En vez de irme para acá y hacer esto, miren, clic, clic, clic y clic, yo sencillamente lo que puedo hacer es lo siguiente. Selecciono la celda a la cual le quiero copiar sus atributos, quiero copiar estos cuatro atributos, le doy copiar formato y le doy clic a donde lo quiero reproducir. Al darle clic, él adquirió los atributos de la celda anterior. Tenía estos cuatro atributos y ahora tiene estos otros cuatro. ¿Hoy sí? Muy bien, sigo trabajando, rentar a descontar, renta a descontar, perdón, de un 10%, la voy a dejar así para luego después trabajarla, y luego le pongo monto neto a recibir. Y por último, porcentaje de distribución de costos. Le copio las propiedades, no solo para estas tres, sino que para todo. Miren, para todo. Y vean, ya el objetivo de esta herramienta es que ustedes aprendan a conocer, copiar formato, cómo copiar propiedades, cómo copiar solo el formato o copiar ya con todo y atributos para poderlo trabajar. Entonces, por favor, avancen con, bueno, ya tenemos creada la tabla, ¿verdad? Creen los encabezados y creen el correlativo. Y me van dando pulgar arriba cuando ya hayan creado hasta donde llevamos ahorita la tabla. ¿Me van validando, por favor? Voy a agrandar el... para ir viendo. Ok, Irme ya lo trabajó. ¿Quién más? Ya Teresita indicaría que ya trabajaste, ¿verdad, Teresita? Muy bien. Wendy, Luz, Ruth, Tati. Sí, voy. Eso estoy haciendo ahorita. Muy bien. Nelson, ya dice Nelson que ya lo trabajó. Bien. ¿Todo bien, Ruth? Perfecto, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver, esto que está acá es una simple digitación, asistente de gerencia. Luego, Mirna Adriana Galeano de Rivas. Y acá vamos a digitar solo los montos por el momento. 650, 63, 35.
98, como les digo, no estamos ocupando ninguna fórmula. 466.20 y acá lo voy a dejar pendiente por el momento. ¿Qué características tienen todos estos datos de acá? ¿Qué características tienen? ¿O cuál es el atributo principal de todos estos datos? ¿Quién puede notar cuál es la característica principal de estos datos que hemos digitado hasta ahorita? No tienen el signo de dólar. Tienen el símbolo de dólar, ¿verdad? Perfecto. Entonces lo que yo hago, selecciono, como yo sé que todos son del símbolo de dólar, incluso puedo seleccionar hasta abajo. Miren, puedo seleccionar hasta abajo, porque yo sé que todo este rango de aquí va con dólares. Entonces yo puedo tener dos formas. Primero, me voy al submenú número y le doy un tipo moneda o contabilidad. Le vamos a dar moneda en este caso. Y ya tengo acá que le di un formato de moneda, de tal forma que no genera problema al momento de sumarlo, porque se recuerda que si ustedes hacen esto, le ponen un texto y luego le ponen un numérico, cuando yo quiera sumar esta parte me va a dar error, porque estoy sumando textos con numérico. Eso lo vamos a ver más adelante en las fórmulas. Ahorita no estamos con temas de forma. O la otra forma es, para evitar clics, si yo sé que toda esta información va en dólares, yo acá tengo la herramienta más inmediata, o sea, la herramienta moneda más inmediata. Solamente le doy clic. Acá me genera un problema que no lo alcanza a ver porque es muy pequeña la celda, solo lo agrando. Y aquí puedo aumentar o reducir los decimales. Lo vamos a dejar con dos decimales y ya tengo esta información que está aquí. ¿Sí? ¿Me siguieron con esto? ¿Me siguieron con la herramienta moneda? Muy bien. Acá había dejado esto porque este es un tipo de dato porcentaje. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo primero le doy el porcentaje, que lo puedo hacer de la misma forma como hice con la moneda, me voy aquí al submenú número y luego busco la función porcentaje, o le doy directamente de acá, en este botón que está aquí. Si yo primero le pongo el tipo de dato, miren, aquí agarró el tipo de dato porcentaje. Perdón. Si yo primero digito la cantidad 23.56, si primero la digito y después le doy el tipo de dato porcentaje, lo que va a hacer Excel es multiplicármelo por 100 y ya no me genera 23.56, sino que me genera 2.356%. Usted me va a decir, mire, pero ¿a qué se refiere con eso? Lo que me refiero yo es que para poder dejar el dato exacto, te va a tocar volverlo a digitar, 23.56, aquí le voy a aumentar los decimales, y ya lo corregimos, ¿verdad? Pero no es lo mismo corregir una celda que 1000 celdas. Entonces, para que no le ocurra ese error, ese detalle, perdón, voy a regresar este dato, un dato general. Yo primero le doy un formato porcentaje, y después digito la cantidad. Ahí sí, al momento de digitarla, no me va a estar tocando corregir. ¿Me he explicado con esa diferenciación? Muy bien. Terminemos de llenar esa parte, por favor. Hola. Okay. Anotamos los valores sin utilizar fórmulas. Ahorita pura digitación, puro texto. No se preocupen por las fórmulas. ¿Ya estamos bien hasta acá? Bien. Luego lo otro viene en la parte de poder reproducir de una forma rápida la
el color de las columnas, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría hacer esto. Miren, podría hacer esto, seleccionar la columna y darle un color. Acá ya le puse un sombreado amarillo. Pero, como les digo, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en Excel, debemos de procurar ganar tiempo con los clics. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo ya tengo un formato aparte, lo que puedo hacer es lo siguiente. Es, selecciono esta columna, le doy copiar formato y sencillamente lo pego. Aquí, lo que está haciendo la columna es que va a agarrar las mismas propiedades o atributos que tiene esta columna con esta parte de acá. Entonces, esto es la forma básica de poder crear tablas de tal manera de que ustedes vayan familiarizándose con los botones de copiar formato. Por ejemplo, si le doy copiar aquí, copiar, pegar, me voy a adelantar un poquito con la fórmula. Por ejemplo, voy a poner una fórmula aquí, no importa si no la comprende, sumar, restar, y aquí al colocar los valores, por ejemplo, 75 más 25 me da un valor de 100, ¿verdad? Si yo quiero reproducir esta fórmula en estas filas sin que pierda el formato, por ejemplo, la quiero reproducir acá, pero que no quiero que lleve el formato verde, sino que sencillamente solo quiero que copie la fórmula, yo le doy copiar, me posiciono sobre la fórmula, sobre la celda donde lo voy a copiar y le doy FX. Aquí solamente me copió la fórmula que está sumando esto más esto. Pero si yo le doy copiar y le doy pegar normal, lo que me está haciendo es, lo voy a pegar acá, porque como aquí no hay datos, ¿verdad? Lo voy a pegar acá, como aquí no hay datos, lo que me está haciendo es copiar tanto los atributos como la fórmula. Aquí está la fórmula y aquí están los atributos. Pero si yo solo quiero copiar la fórmula sin los atributos, yo sencillamente ocupo la función fx. ¿Me he logrado explicar con esa parte? Muy bien. Ahorita lo que necesito es que terminen de llenar esta información. La reproduzcan, ¿verdad? Digamos, digitan los nombres, digitan los cargos, los valores, que les quede con este mismo formato, que les quede en moneda, que les quede en porcentaje. Y a medida lo van terminando, lo van subiendo al WhatsApp para poder ir viendo, ¿verdad? Y les voy a subir el video de este ejercicio, por si en dado caso lo quieren revisar, ya que el video menciona otras cosas que también les puede ser útil para que lo puedan ver. ¿Me he explicado? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Perfecto. Avancemos con el llenado de la tabla. Y yo ahorita les mando el video. Cuando lo vayan terminando, lo van subiendo al grupo. Muy bien, ya por acá ya lo subieron algunos. Ya reprodujeron correctamente, está muy bien. Aquí el ejercicio de ganar práctica en los tipos de atributos. Podemos avanzar viendo el video también, ¿verdad?
¿Alguien más ya logró terminar? Muy bien, ya Teresita ya lo terminó. Nelson. ¿Alguien más? ¿Todo bien, Tati? Ya Jessica ya lo complementó. ¿Alguien más? Quiero ver a Tati que lo mande. Don José Ángel, ¿cómo va? Ay, Dios, me va a tener que esperar un ratito. Este es como ponerle curtido a las pupusas, Tati, no te preocupes. Acá Donny solo hizo falta los totales, ¿verdad? Para que lo revisen, para digitar los totales y se pueda igualitar o ser similitud con el cuadro ejemplo. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hay que hacer un grupo de trabajo entre Luz, Tati y Ruth, ¿verdad? Que se ayuden entre ellas para... Marvin también ya lo mandó. Muy bien, ya para terminar,
présteme su atención, luego se quedan trabajando y lo envían. Necesito que, bueno, que vean el video, ¿verdad?, que les acaba de mandar, para que puedan tener mayor apreciación de lo que hemos trabajado. Que por favor ingresemos a la plataforma. Permítanme habilitarla. Que ingresemos a la plataforma y para el día lunes yo necesito que hayan complementado la sección número 1 hasta el segundo evaluado. Este módulo, como les digo, no es tan complicado porque es más de ver, es más de dar un seguimiento que estar haciendo ejercicios. Entonces, solo quiero abrirlo. Necesito que logremos finalizar. Hasta este que dice acá, laboratorio 1.4, eso es lo que tenemos que resolver ahora, pero dice que tienen bloqueado el acceso, tienen que terminar hasta el laboratorio número 2 al día lunes. El día lunes le vamos a dar una chequeada de quién lo ha trabajado o no. Y nada más, tienen que leer 3 lecciones, 4 lecciones, tomar nota, ¿verdad? Leerlo en promedio de una media hora y resolver el laboratorio 1 y el laboratorio número 2. Luego nos vamos a quedar en la última clase para terminar el último laboratorio y con eso le vamos a dar finalización a la semana número 1. ¿Me he explicado con esa parte? Sí. Muy bien. Muy bien. El día lunes ya vamos a trabajar la sintaxis de las fórmulas. Todavía no fórmulas, sino que sintaxis. ¿A qué me quiero referir? Que a usted le piden sacar el promedio, le piden sacar la sumatoria de una serie. ¿Cómo construir una ecuación o una fórmula a nivel de matemática y luego ver cómo le vamos a dar esa instrucción a Excel? Vamos a aprender lo que es la referencia absoluta y la referencia dinámica. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo quedaron con el ejercicio? ¿Ya Amy también ya lo mandó? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok. ¿Qué vamos a tener listo para el día martes, para el día lunes, Marvin? ¿Qué vamos a tener listo para el día lunes, Marvin? Está mute. Hasta la sesión 2, lo que escuché, solo que no puedo entrar para el momento. La mañana sí puedo ingresar, pero darle a la sesión 2 y darle continuidad a lo que hemos estado viendo hoy. Te escuché entrecortado, pero la instrucción es: métanse a la plataforma, la sección 1, elaboren el laboratorio 1 y el laboratorio 2. El lunes revisamos quiénes lo han hecho, intenten las veces que necesitan para poder sacar como mínimo 8. Y pues si quieren sacar el 10, lo pueden hacer lo que deben de hacer, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos acá. Terminen ese ejercicio que está fácil y lo mandan. Yo espero con ansias el ejercicio de Tati, el ejercicio de Luz. Wendy, no sé si ya lo mandó. Don Nelson, ¿ya lo mandó? Muy bien. Ya lo mandé. Ok, vamos a ver el de Tati, lo vamos a presentar. Ok, ya lo vimos. Perfecto, ¿verdad? Solo ahí te faltó un poco, Tati, los colores. Terminé de trabajar el tema de los colores. Perfecto. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes, primero Dios, a esta hora, el mismo link. Hey, gracias. Feliz tarde. Ah, no lo copié. Sí, hombre. No lo hicimos. ¿Ah? No lo hicimos. ¿Por qué?
una parte no corresponde con el maestro y ir reduciendo las celdas. Aquí es verdad. No, aquí está el cumbito. Está el cumbito. Ay, sí. ¿Qué le doy control? No, aquí el cumbito. Bueno, yo con el teclado no sé. Con el cumbito ahí presiona. No, aquí en la parte está ahí despliegue. Todo esto tiene que ir a poner, ¿verdad? No.